Chicos, arrancamos otro video y les cuento que en la aventura del día de hoy vamos a ir a un lugar que tiene que ser una visita obligatoria cuando vengan a Santiago de Chile. Y bueno, les contamos que ahorita hemos venido a Tin 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 Redoble de Tambores, Fantasylandia. ¿Estás listo, Tulito? Vamos listos para esos gritos, para esa aventura. Para los que no saben, bueno, que Fantasylandia es un parque de diversiones aquí en la ciudad de Santiago de Chile, así que vamos a explorar a ver qué podemos encontrar. Démosle. ¿Qué onda, bichos? Y bueno, si quieren saber cómo llegar, les cuento que primero tienen que tomar ya sea la línea 1 o la 2 y se tienen que bajar en la parada que dice Parque O'Higgins. Y después de eso, dentro del parque, ahí está Fantasylandia. Así que, pues sí, estamos ya a unos metros. Desde aquí logro ver las letras que dicen Fantasylandia y unos chicos gritando con todas las emociones desde sus corazones. ¡Démosle! Bueno, y en cuanto a las entradas, chicos, les cuento que ustedes las pueden adquirir en fantasylandia.cl o bueno, ya estando aquí en el lugar, ustedes pueden hacer igual una cola y adquirirlas en taquilla, pero yo realmente siento que es mejor ya traerlas hechas porque se ahorran esa cola. Bueno, ya dentro del lugar ustedes pueden ver cuánto tiempo de duración van a esperar en cada atracción descargando una aplicación que se llama Fantasylandia. Por ejemplo, miren, ahorita estamos viendo que en esta uno tiene que esperar 5 minutos, en esta otra uno tiene que esperar 30 minutos y así ustedes van viendo a ver cuánto tienen que esperar. Y además de eso, les cuento que el precio de la entrada tiene un costo de $16,590. Tío Frank, y abren todos los días, pues les cuento que para la calendarización de ver cuándo abren Fantasylandia tienen que revisar en la página web que les estoy dejando por aquí. Así que sí, chicos, vamos a ir a explorar a ver qué encontramos. Démosle. Bueno, y ahorita vamos a subirnos a esta atracción que se llama Rapid River. Es una atracción donde uno se sube como a unos flotadores y se desliza por un tobogán. Ahorita quizás la cola está algo larguita, quizás de unos 30 minutos, pero ya nos falta poquito. Bueno, y hoy sí ya estamos en la lancha. ¿Listo, bicho? Sí. ¿Cómo se sienten ahí? Ahorita Luisini va en una posición desventajosa porque va de lomo y Balmo está moviendo la balsa para que... De frente. Para que quede él, pero... Hay dos tipos de personas y mira yo cómo voy bien agarrada. Bien prensada va la sopa. Y Tulio, bien tranquilo. Aquí en Fantasylandia hay varios juegos acuáticos y bueno, este es uno de ellos, así que bueno. Ahorita vamos como en un rillito, no sé si logran ver aquí. Ahorita vamos como a la parte suavecita porque después de eso uno va como en una rampa y después de eso lo tiran en un tobogán, así que hoy ya va más rápido el río, chicos. El río. Editor música. Así se llama, Rapid River. Editor música de aventura. Hoy sí ya vamos ya en la rampa, bicho. Ya vamos bien prensadas aquí. Y da vuelta. ¡Cállense! Luisini, ¿estás lista? Te vieron nerviosa. Que te miren cómo le tiemblan las piernas al vecino, ¿eh? No es cierto, ya se doblaba. Es del miedo. Así que voy a jugar. Se me mojó todo el lomo. Se me mojó todo el tabaco. Yo siento que esta cosa se desinfló. Ya vi. Puta, Balmo va a caer. A Balmo siento que se le pinchó ese borde. Pero bueno. Se está moviendo un montón. Esta, vamos a ir en otras atracciones, vamos a ir de lo más suave a lo más extremo. Yo se me mojó el zapato. La botella, niña.
Bueno, y como la siguiente atracción a la cual hemos decidido ir, chicos, se llama Tsunami. Miren, este es un barquito que baja y mira, que también se pega una mojada en este pedacito, pero lo suben como en un barquito y después lo dejan caer como en una rampa que está aquí de agua. Así que démosle a pegarnos la respectiva mojada porque está dando un calorcito aquí. Bueno, hoy sí ya vamos en posición. Super lista, decidí lista. Bueno, van a creer que Sofi me sorprendió porque me dice que la gente que va en las orillas normalmente es la que más se moja. Y yo le pregunté, ah, pues pásate para en medio. Y me dice que no, porque se quiere mojar. Así que pusimos a Luisini que no se quiere mojar aquí en medio. Aunque realmente siempre te mojas. Sí, siempre. Yo sí. Ajá, no importa la posición en la que vayas, así que hoy sí ya viene. Aunque eso sí, la mascarilla te va a salir, pero remojada. Démosle. Gracias, Mabel, por cubrirme. ¿Vieron cómo quedó? Forever. Sí, te salvé, ma. Sí, me protegiste del chapuzón. Estuvo bueno, refrescante. Y bueno, en este puentecito era el que les comentaba que normalmente los niños se ponen aquí a esperar a que venga el barquito. Lo esperamos. Bueno, yo digo que lo esperemos, de todas formas ya nos vamos a mojar. Así que ahí viene. Bueno, Tulio se unió para mojarse, dice. Estamos listos, ya vimos que el spot. Yo me puse en medio y no recibí ni una gota. Pero, ah, pues no nos subimos otra vez con esta mojada suficiente. Sí, va. Sí. Ya me dio frío. Pero bueno, ahí viene. Esta madre me va a doler. Amorcito, se quedó escurrida de agua. Usted quería mojarse. Aunque bueno, yo también me mojé. Pero hoy ya no nos da calor. Está el agua hasta dentro del brazo. Yo solo la vi, Seguimos. Bueno, siguiente parada con Forever Trips. El boomerang. ¿Por qué no? Porque el público te espera. No pasa nada. Bueno, Luisini, esto es lo que te espera. Luisini ya se está rajando. Como que me voy a saltar la reja. No. Para atrás sí siento que. Sofi también ya le miró con un poquito de miedo. Solo es por la parte que va en reversa. Me da un poquito de nervio. Mira a los chicos bien frescos como una lechuga. Débole. Y bueno, chicos, les cuento que la primera vez que nos subimos a esta atracción, lamentablemente no salió muy bien, pero salió un poco chistoso. Así que aquí se las dejo. Bueno, y sí, vamos saliendo como las. Estoy hablando un poquito, Sofi. Estuvo chiva, pero sí me dio miedo. Aunque para, o sea, en reversa no se siente tanto, se siente más lo primero, o sea, así enfrente. ¿Y Luisini la sintió tranquila? Más o menos. ¿Has visto cuando se te cae el celular y le hace? Pues algo así éramos nosotros. ¿Y Balmoe? Está extrema, está bueno. Yo digo que lo hubieras aguantado, Ever. Sí. No. Solo de verlo ya siento que creo que lo hubieras logrado. Seguimos. Y para que vean el sacrificio que hicimos, chicos, volvimos a subirnos a la atracción y la volvimos a grabar, pero sí con mejor enfoque, así que demuestra.
¿Estás listo, tío Frank? Se te boté, te lloré. ¿Por qué te refieres a tu pecado? ¡Adiós! Bueno, hoy sí, acabamos de salir, lo volvimos a grabar porque el anterior estábamos muy nerviosos, pero hoy en esta hasta nos hizo barra Ever, como expectativas ahí. No, esa es otra onda. Yo solo cerré los ojos porque si los abría me desconectaba. Yo no sé cómo hace Tulio para tener ese control de emociones. No, de verdad que este maje tiene nervios de acero. ¿Temblas de frío? Ahorita está haciendo frío. No, a ver, es porque la cámara tiene una estabilización bien fuerte, quizás por eso. Bueno, ahorita que tenemos la adrenalina al 100, vamos a ir a la siguiente, el Raptor. Luisina y Lita. Esta se ve perra. Lo bueno es que Forever Trip nos va a hacer barra hoy, sí. No. Tenés no que, vencer, no tu, tenés que vencer tus miedos. No, me voy a quedar para grabarlo. Déjame. Bueno, y en este otro que nos vamos a subir se ve que uno se zangolotea bastante. Se ve un poco resto. Así que bueno, por el video anterior les cuento que si vieron que se movía bastante era porque, no, hombre, estaba potente. Estaba potente, vamos a ver si en este logramos hacer unas tomas, pero si no, lo siento. Cuando les cuento que ahorita, lamentablemente les traigo malas noticias, chicos, no vamos a poder grabarlo porque esta volada está intensa, este boomerang, pero aquí les voy a dejar con unas tomas para que se hagan una idea de qué es lo que se vive aquí. Bueno, vamos saliendo, esta volada casi me saca el pecho. ¿Declaraciones a ustedes, bicho? Estuvo fuerte. Estuvo fuerte. La cabeza me dolió. Fíjate, en esta volada no la grabamos, chicos, lamentablemente, porque no se puede, pero uno iba rebotando. Pero en todo este trayecto, yo les cuento que la mitad de la rueda yo pasé con los ojos cerrados hasta después que pasó quizás la mitad. Ya me animé a abrirlos, pero estuvo perrona. Hasta me duele la garganta de gritar. Bueno, y les cuento que nos íbamos a subir a esta Spider, pero gracias al cielo, quiero decir, lamentablemente han cerrado la cola porque ya es hora de cerrar el parque. Lo van a cerrar en una media hora y en esa media hora toda la gente que está haciendo aquí fila, pues va a pasar y se va a subir, así que, no, pues creo que este es un milagro de Cristo, Señor, me he salvado. Y bueno, chicos, se llegó la tarde, pero aquí vamos a ir terminando este video conociendo Fantasilandia de Santiago de Chile. Lleva un frío, yo pensé que no iba a ser frío, pero esta agua de estos juegos acuáticos estaban heladísimos. Y bueno, para terminar este video me compré un churro de estos, pues es un churro que tiene, no sé, como azúcar. Me costó un luca. Bichos, hoy aprendí que un luca son 1,000 pesos chilenos. Así que un luca o 1,000 pesos, lo mismo. Pero bueno, nos despedimos de esta aventura. Espero que les haya gustado y hayan conocido Fantasilandia. No me subí a todas las ruedas, pero me subí diciendo yo las más extremas. Aunque hay unas que no pude grabar, lamentablemente. No van a poder ver mi cara de reacción llorando y lagrimeando de dolor y con una adrenalina al 100. Pero logré grabar las que pude. Así que sí, chicos, nos despedimos de este video. No olviden dejarse like y suscribirse. Y bueno, nos vemos en la próxima.